Agradecemos la presencia de Alfredo Toledo, presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón, con quien vamos a dialogar sobre el momento deportivo que vive el Cantón Girón a través de sus representantes y también la situación actual de la entidad que regenta al deporte gironense, como es Liga Deportiva Cantonal de Girón. Alfredo, bienvenido, buenas noches, gracias por acudir a este diálogo. Hemos observado una buena participación, buenos resultados en este fin de semana para los deportistas gironenses que a través de Liga han representado al Cantón Girón. Coméntenos, ¿cómo lo ha vivido usted estos momentos? Bueno, muchas gracias, Eloy. Muy buenas noches a usted, público televidente. Pues sí, la verdad, se vivió una intensa jornada este último fin de semana con unos buenos objetivos. Obtuvimos unos excelentes resultados tanto en el intercantonal de básquet que le tuvimos aquí en nuestro coliseo y en nuestras canchas de Girón, así también como la lucha olímpica en los ríos a nivel nacional. El deportistas que todos ellos se están preparando en las filas o son parte de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Efectivamente, Eloy, son parte de Liga Deportiva Cantonal de Girón. La lucha olímpica, tenemos un espacio en nuestro complejo donde que entrenan aproximadamente de 20 a 25 muchachos. Esperemos que se formen algunos más con estos buenos resultados. Muchachos que tienen un proceso de 2 años, ha sido muy difícil mantener la lucha olímpica. Este año le tuvimos al profesor prácticamente los 9 meses sin sueldo. Bueno, 8 meses sin sueldo, con aportaciones propias, con aportaciones de los muchachos, de los padres de familia para los pasajes, porque en realidad es muy difícil, pero la importancia de mantener los procesos, la importancia de mantener al profesor y mantener entrenando a los muchachos, caso contrario no hubiéramos tenido estos resultados. Efectivamente, el profesor Juan Carlos Guerrero, ¿no? Él ya lleva algún tiempo, conoce a Girón y sobre todo conoce a las personas que están bajo su tutela. Y ello ha hecho que estos niños no representen solo a Girón, sino representen algo más ya a la provincia. ¿Cuántos jóvenes fueron? ¿Seis? 6 jóvenes. De hecho, tuvimos una conversación al inicio con el profesor Juan Carlos Guerrero cuando recién empecé. Me dijo, me habló sobre los muchachos, me habló sobre la disciplina de lucha olímpica, la cual yo no entendía mucho, siempre involucrado en el fútbol, en el básquet, en otras cosas, pero no tanto en la lucha olímpica, era algo nuevo para mí. Pero de a poquito nos fuimos enterando, fuimos aprendiendo y fuimos conociendo a los muchachos y efectivamente valores muy buenos, valores innatos que tenemos aquí en Girón y me imagino que en toda la provincia, lo cual él me hablaba y ahora los conozco muy bien. Fueron 6 muchachos. Esto es en categoría infantil, más sin embargo tenemos en otras categorías más grandes, más avanzadas, perdón, son un total de 10 deportistas que solo este año han representado a la selección de la SUAY. 6 de ellos fueron ahora para el torneo nacional en Babahoyo, de los cuales, de los 6, 5 dieron el peso, una lamentablemente que era una medalla de oro, Marjorie Riera, no dio el peso, no pudo dar un peso, muy lamentable porque era el mejor prospecto que tenemos. Sin embargo, ganamos 4 medallas de los 5 muchachos que participaron, 2 de plata, que a nivel nacional es bastantísimo, es muchísimo, y 2 de bronce. Es realmente una satisfacción y un orgullo personal e institucional, y yo creo que de todos los gironenses, tener a estos muchachos seleccionados por el ASUAY. De hecho, fueron la mejor representación de la selección de la SUAY, nuestros muchachos gironenses. Tenemos entendido que fueron 19 representantes de la provincia y que de ellos 6 sean de Girón, es un halago. Exactamente, y como dice usted, es un halago, es un orgullo. Felicitaciones a los papás, Marjorie Riera, Johnny Riera, Leslie Quesada, Sammy Lojano, Ismael y Damián Patiño, que son unos excelentes deportistas. No solo entrenan lucha olímpica, también algunos de ellos entrenan otras disciplinas más, pero es una ventana, es una puerta. Ojalá ahora la Federación Deportiva de la SUAY nos tome mucha más atención y valore estos elementos y nos abre las puertas para trabajar directamente con la federación y con estos muchachos que tienen mucho futuro y que todavía tienen más que dar y siguen un proceso, porque son infantiles, estamos hablando de 10, 11 años nada más. Ahora en la selección, cambiando de deporte, en la selección de básquetbol, en la sub-15, también buenos resultados, damas campeonato y varones tercer lugar.
Muy buenos resultados del hoy. Efectivamente, nosotros trabajamos bajo objetivos. Siempre el año anterior con Juanito Quito Isaca trabajamos con un objetivo, y el objetivo era de ganar y campeonar, o por lo menos llegar al podio. Pues nos fue muy bien el año pasado. Aparentemente a nivel provincial fuimos a una sorpresa, pero ahora ya no fuimos a una sorpresa. Es una manera satisfactoria de decir que al equipo de Girón ya se le viene a ganar y hay que ganarle, porque hemos avanzado mucho y venimos de menos a más. Y como usted pudo ver en las transmisiones y pudo ver efectivamente los juegos y los equipos, pues es un nivel muy alto y siempre estamos compitiendo con Paute, Gualaceo y Zigzig, y pues nos fue muy bien. El equipo de mujeres revalidó su campeonato, dignamente fueron campeonas, fue muy apretado, fue muy bonito, y el hecho de tenerlo aquí en Girón fue un placer y fue lo mejor. Me dio mucho gusto el hoy, tocando el tema, de ver mucha gente unida, de muchos rasgos, de todo un poco, gente, grandes, familiares, vecinos, amigos, que se reunió por una sola causa, por el deporte, por alentar a estas chicas que son un orgullo de nuestro cantón. Damas, bueno, felicitaciones a las chicas que obtuvieron el campeonato, felicitaciones también a los luchadores olímpicos infantiles, se me había olvidado eso, y desde luego las felicitaciones también al equipo de varones, también dieron dura batalla, un tercer puesto tampoco es malo. Como le digo, trabajamos bajo objetivos en cada competencia que tenemos. Esto lo venimos haciendo desde el año anterior. En básquet es mucho más, no es difícil, es más fácil, no es tan complejo como el fútbol, porque el fútbol es un conjunto de 16 muchachos, es un poquito más difícil. En básquet los conocemos a las chicas, ellas se conocen entre sí, son un grupo humano muy bueno y muy sano, entonces podíamos hacerlo, pero la expectativa que tuvimos fue mucho más allá con los varones, que dimos un gran espectáculo, dieron lo mejor de sí, estaban a un punto o estaban a 50 segundos de tener la medalla de plata, sin embargo por distracciones, sin embargo por esas cosas que tiene el deporte, que están formándose, y eso aprenden para un mejor futuro. Pues tuvimos la medalla de bronce, que subir al podio es muy importante. En casi todas las disciplinas que hemos participado este año hemos subido al podio, hemos logrado los objetivos, hemos pasado las expectativas. Yo estoy muy contento, hasta perdido la voz de tanto gritar ayer, porque fue un día muy especial. Eso iba a decir, se le nota bastante afónico. Sí, sí. ¿En el fútbol cómo le ha ido? En el fútbol nos fue muy bien el hoy. Fíjese que por tendencia, por historia, Paute, Ponce Enríquez y Gualaceo tienen un fútbol profesional. La mayoría vienen de esas raíces profesionales que tienen, especialmente muchachos de 14, 15 años. Ha sido muy difícil, el año pasado nos fue muy mal, entonces trabajamos bajo un objetivo y estábamos a 20 minutos de pasar a la final, lo cual perdimos en esos últimos 20 minutos. Fuimos al tercer lugar y rebasamos las expectativas, tuvimos una medalla de bronce muy, muy positiva, muy representativa, y el hecho de que los muchachos se prepararon mejor esta vez, este año, ya con objetivos y con aspiraciones, que es lo importante de mantener a los muchachos eso, porque eso se había perdido el hoy, eso realmente se había perdido, y lo bueno que los estamos rescatando poco a poco. Bueno, son cosas tácticas ya del entrenador, de los jugadores, y a ir limando estas situaciones que se dan, que se pierde el partido, pero lo importante es de que el equipo está funcionando, los jóvenes están entrenando, existe una conciencia al respecto, y eso creo que es lo que se aspiraba con el deporte local, que permanecía dormido. Pero hay los peros, Alfredo. Lo que nosotros no vemos es de que Liga esté funcionando el grupo que tomó la dirigencia. Hemos visto tan solo a usted y al entrenador Juan Quito Isaca. Y esto no es historia reciente, esto es historia de muchos tiempos. La Liga le echan al presidente y el resto se olvida. No sé si es una apreciación mía así o está ocurriendo esos problemas, Alfredo. Bueno, Luis, como siempre lo he dicho, no es de mi persona rescatar las cosas negativas, pero efectivamente se ha sabido manejar así y se mantiene esa manera de trabajar. Liga es una institución y por lo tal
debe trabajar y debe manejarse como una institución, y una institución que representa a clubes, que representa a directivos, que representa a personal administrativo y por supuesto al presidente de la liga en este caso. Pero no, el Liga no es el presidente solamente, Liga es una institución en la cual tiene una pirámide de muchos elementos y muchos representantes. Lamentablemente no nos unimos, y no es solo en el caso de Liga, sino es a nivel deportivo y creo que a nivel general. Si nosotros todos nos uniéramos y remáramos para una misma dirección, pudiéramos hacer muchísimas más cosas. Lamentablemente se viene manejando así, hay personas que tienen su sueldo, sin embargo no aportan, sin embargo no suman, y por eso que las personas que no perciben una remuneración se cansan y abandonan la marca. Hace poco tiempo Liga estaba a punto de desaparecer por estas mismas circunstancias. Esperemos que en el futuro se pueda arreglar esa situación, unirnos entre clubes, entre directivos, entre Liga, entre instituciones, entre personal, entre gobierno central, entre el GAN municipal, todas las instituciones, empresas privadas. Ahora nos damos cuenta que hay muy buen elemento, está resurgiendo el deporte, y si nos unimos pudiéramos hacer mucho más. Me da mucho gusto y mucha alegría que ahora Paute, Gualaceo y Sixi cuenten con la competencia de Girón, que antes solo era un escalón y ahora es competencia. Me da mucho gusto, ese era el objetivo, muy contento por eso, pero falta mucho más. Sí, efectivamente, y tomo algo de las palabras que usted dice, ver las cosas positivas, y efectivamente eso es lo que estamos viendo, las cosas positivas, el desarrollo de las personas, de los jóvenes, de los niños, y eso es lo que hemos mostrado a través de nuestro medio como lo que nos concierne a nosotros. Pero para que estos resultados se mantengan y a lo mejor aspirar que sean mejor, entonces falta también ya el cambio de actitud de muchas personas, que nos centremos o simplemente que cumplamos a lo que nos comprometemos. Si decimos voy a ser parte de Liga, pues hacerlo, no estar simplemente al rato de la foto, y que había muchas, si nos ponemos a revisar quizás para localizar a las personas de la foto y que luego desaparecen. Entonces eso justamente, no quisiéramos caer nuevamente en los baches que nos ha mantenido históricamente a Girón rezagado en la parte deportiva, sino más bien que esto sea motivo de reflexión. Si una persona puede sacar adelante algo, no se diga si todos nos unimos, Alfredo. O sea, eso es justamente lo que nos motiva y nos preocupa, de que a lo mejor demos pasos atrás de lo que ya estamos adelantando al momento. Esperemos que no, Eloy. Estamos trabajando muy bien, tenemos buenos resultados, pero aparte de eso, tenemos muy buenos elementos deportivos. Ahora que estoy aquí, yo me doy cuenta que tenemos deportistas no solo para competir en la provincia, sino a nivel nacional y hasta internacional. Hay muy buen elemento. Poco a poco me he dado cuenta de eso, pero hay que trabajar mucho. Y como dice usted, trabajar entre todos. Con el señor alcalde hemos tenido algún tipo de conversaciones con proyectos para hacer un gran complejo en nuestra liga. Ojalá se pueda dar, ojalá se pueda hacer el sueño realidad de muchos gironenses, de tener un gran complejo, un estadio grande con graderíos, una pista atlética, canchas sintéticas, canchas de vole, canchas de básquet, oficinas de administración, parques infantiles. Tenemos un espacio lindo, tenemos un espacio que cualquiera quisiera tener en muchas partes del Ecuador. Sin embargo, nosotros no tenemos una infraestructura. Ojalá se pueda dar estos proyectos, ojalá por el bien del pueblo, por el bien de Girón, por el bien del futuro, de los niños, de nuestros hijos, por el bien de todos. Girón creo que se merece un proyecto de infraestructura grande, no solo de impacto regional, sino de impacto nacional. Tenemos un espacio de casi 3 hectáreas, podemos hacer muchísimas cosas positivas de parte del gobierno, de parte de la alcaldía, de parte de todos nosotros. Ojalá ese sueño de la mayoría de gironenses, y me sumo a eso, se haga realidad. Bueno, y para eso, la unión. Sí, y cambie esta situación de que solo una persona tenga que trabajar. Ojalá ya ahí, con muchos de estos objetivos, cambie ya la situación y mucha gente se incorpore a trabajar por el bien del deporte. Efectivamente, eso es lo que aspiramos, de que esta situación cambie, de que la dirigencia se comprometa responsablemente, o de no, disculpen la expresión, que no, mucho ayuda el que no es todo.
puede haber otras personas que pueden venir a ocupar esos espacios que están ocupados por los ausentes. Sus palabras finales, bueno, Alfredo. Eloy, agradecerles. Agradecerles a ustedes, a Fausto Ávila, en su narración. Hoy estaba escuchando muy buena el trabajo de ustedes como equipo Achiras.net, Girón TV. Agradecer a usted, Eloy, por la transmisión. Creo que fue un éxito total. Girón se unió por el deporte, Girón se unió por estos chicos, tanto varones como mujeres. Ganamos un campeonato muy merecido, muy forzado, muy difícil, y fue algo único aquí en Girón. Esperemos que no sea la primera vez, esperemos que se continúe haciendo estos eventos, que se continúe uniendo, trabajando, y no solo en el básquet, como le digo, algún rato en fútbol, teniendo una cancha para poder hacerlo, y muchas otras cosas más. Agradecerles a todos, a los padres de familia de los chicos, a los entrenadores, a la gente que está apoyando, a Cristian Chávez también, que siempre nos está apoyando de ladito, siempre está ayudando, y hacer una invitación a toda la gente que nos unamos. Ahora estamos en el mapa deportivo a nivel provincial, pues no es una casualidad, ha sido muy difícil, ha sido muy duro, tenemos elementos, por favor unámonos y saquemos esto adelante, especialmente las instituciones, empresa privada, GAD municipal. Estamos aquí a las órdenes para seguir trabajando. Hay que considerar al deporte, a más de los beneficios del deporte, también tienen beneficios económicos, turísticos. Pues hemos visto muchas personas que vinieron para estos campeonatos y no dejan de ir comiendo en un restaurante, comprando algo en la tienda y conociendo. Y tenemos que verlo en forma global, sí, también, sí, al deporte, sí, no solamente, sí, como la actividad física. Sí, de hecho, los restaurantes ayer estaban en su totalidad llenos, aprovecharon la gente en la tarde y se fueron al Choro, porque son cosas que son cosas turísticas de nuestro Girón, que aportamos en Girón, y pues, ¿por qué no visitar lo mejor que tenemos? Y Casa de los Tratados también. Y hablando de deporte, a lo mejor otro tema, ¿ya se inscribió a los 8K usted, Alfredo? Claro que sí, ya me inscribí hace una semana y más, estamos listos para el 8K. Muy bien, allí también estaremos entonces con esta actividad deportiva que atrae también mucha gente, sí, de otros, claro, lugares. Gracias, Alfredo, gracias amigos por la sintonía. Vamos a una pausa publicitaria, enseguida estamos con más informaciones.